Good morning, buenos días. Merry Christmas to all of you. Feliz Navidad a todos. It's a joy. Estar juntos en este día de la mañana. Dios nos llama a alabar hoy con las palabras de Lucas capítulo 2. No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y de repente, con los ángeles, una multitud de ángeles que alababan a Dios diciendo: Gloria a Dios en los cielos y en la tierra, paz entre aquellos en los cuales Él se haya contentamiento. Pueden orar conmigo, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos por este día, de Navidad, cuando recordamos y celebramos el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, aquel Hijo unigénito, Señor y Salvador nuestro, que celebramos y nos gozamos en este día, en las buenas noticias, que Dios realmente está con nosotros. Pedimos que tú renueves nuestros corazones una vez más en la esperanza de estas buenas noticias, que es para ti. Amén. Vamos a responder cantando juntos: Gozo del Mundo. And heaven and nature sing, and heaven and heaven.
Pueden tomar asiento. Esta mañana estamos haciendo una servicio modificado de lecciones y villancicos, y generalmente dura una hora y media a dos horas, pero esta mañana no lo vamos a hacer así, pero estas historias nos van a llevar toda la escritura desde Génesis hasta Juan en Apocalipsis, quién es y aquel que ha venido y lo que ha hecho. Y vamos a cantar algunas alabanzas juntos. Entonces vamos a tener a Karen Clicker leyendo Génesis 3, 8 al 19. This is a long one. Es una larga, pero dice: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios entró y caminaba. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que estabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Dios, el Señor, dijo entonces a la serpiente: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y la simiente de ella. Ella te aplastará la cabeza y tú le herirás el calcañar. La mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverás. Nuestra segunda lectura es de Génesis 22, 15 al 18, y Abby Hollack va a leer. El ángel del Señor llamó y le dijo: ¿cómo ha hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus, puesto que has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Vamos a responder a la lectura del Señor cantando: ven, Jesús muy esperado. Our fears and sins release us now.
Nuestra siguiente lectura es de Isaías 9, 2, 6 al 7. Jess Hollack va a leer. Ella va a leer. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus padres y se le darán estos nombres: Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto los llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Gracias, Ella. Nuestro siguiente lector es de 11:1-9. Del trono de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los que viven en la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus... La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad al ceñida de sus... El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cordero, y junto andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño estará con la vaca, pastará con la osa, sus crías echarán juntas, y el león comerá pasto, jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá las manos en la cueva de la víbora. No hará ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosa la tierra con el Señor, conocimiento del Señor como rebosa el mar con las aguas. Vamos a responder a la lectura del Señor con la promesa de nuestro Rey que viene cantando alabanzas al Rey. Tomar asiento. Esta lección viene de Lucas, capítulo 1, al 26 al 38, leído por Jess Nolan.
A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. El ángel dijo, antes... Y llamarás a su nombre Jesús. Él será el gran hombre y lo llamarás el Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará al trono a su hijo David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Le preguntó María el ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decía era estéril ya está en el sexto mes de su embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes la sierva del Señor, contestó María, que la haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. Tomamos tiempo ahora para venir a nuestro Padre Celestial, un tiempo de confesión, de pecado y seguridad de su perdón. Vamos a tomar un momento para confesar en silencio nuestro pecado y yo voy a cerrar en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos por el regalo de tu Hijo Jesucristo, que por Él, en Él y por medio de Él, tenemos la vida, vida eterna. Y venimos ante ti esta mañana, confesando nuestra necesidad una vez más por ti. Y confesamos que hemos pecado en contra de ti, en pensamiento, en acción, en palabra, cosas que hemos hecho y cosas que no hemos hecho y que tú nos dices que hagamos. Hemos pecado en contra de nuestro prójimo y de las mismas formas. Y no te amamos con nuestro corazón, alma y fuerza, ni a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Señor, confesamos estas cosas hoy en la esperanza del Evangelio de Cristo Jesús, que por Él y por medio de Él y en Él, tú nos has y nos has dado vida. Oramos que nosotros podamos vivir en esa vida que nos has dado con el poder de tu Espíritu Santo. Y que trabaje en nosotros. Oramos todo esto en nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que vive y reina un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por siempre y siempre. Amén. La seguridad de nuestro perdón se encuentra en Mateo, capítulo 1, versículo 21. The words of the angel to Joseph. Las palabras del ángel a José. Ella dará un hijo y tú llamarás su nombre Jesús, porque él será su pueblo, él salvará a su pueblo de sus pecados. Gracias a Dios que tenemos un Salvador, que es Cristo el Señor, que nos salva de todas nuestras injusticias y por su sangre somos perdonados. Vamos a responder a la obra de Dios dando diezmos y ofrendas. Vamos a recibir los diezmos y ofrendas. Surprise, surprise. Thank you.
La siguiente lección viene de Lucas 2, 1 al 7 y será leída por Conchita Martínez. Nuestra siguiente lectura es de Lucas 2, 8 al 21, de Delaney Nolan Valer. En la misma región había unos pastores que pasaban la noche pastoreando sus ovejas. Sucedió que el ángel del Señor se le apareció, la gloria del Señor lo envolvió en su luz y se llaman. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren, les traigo buenas noticias de gran gozo para todas las gentes. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado. Así que fueron deprisa y encontraron al niño en un pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho el ángel. Y cuando los oyeron, se asombraron de lo que pasaba. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y los atesoraba. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidar, los llamaron Jesús, nombre que el ángel les había puesto antes de que fuera concebido. Vamos a responder la lectura del Señor cantando, ángeles cantando están. Oh,
Pueden tomar asiento. Nuestra segunda siguiente lectura es de Mateo 2, 1 al 12. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. ¿Dónde está aquel que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron unos levantándose su estrella, y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes y los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque a ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmenles de ese niño y tan pronto como encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sus sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Nuestra lectura final viene de Juan 1, 1 al 14. Va a ser por Lidia y Lindsay Klein. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo conocía. Vino a los que eran suyos, pero los suyos no lo recibieron. Mas cuanto los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a responder cantando, venid fieles todos. Come on.
¿Pueden tomar asiento? Niños, si quieren venir al frente, pueden hacerlo. Aún los niños grandes, mira eso. Vengan, vengan. ¿Alguno de ustedes ha leído o ha visto la historia del el león, la bruja y el ropero? En esa historia de C.S. Lewis, siempre es invierno, ¿verdad? En ese país. Pero nunca hay Navidad. Siempre está el invierno, pero nunca hay Navidad. Y lo que el autor C.S. Lewis, lo que nos ayuda a entender es qué importante lo que estaba el mundo era ser, estar en el mundo sin nadie que nos salvara. Y eso es lo que más o menos está refiriendo esa historia. Imagínense. Aquí en la historia que leímos, imagínense que siempre fuera así de este frío, pero nunca nada que celebrar, nada estar esperando algo que venga. Y es lo que C.S. Lewis es lo que trata de decirnos en su libro. Pero los evangelios y los profetas usan una forma diferente para que podamos entender del Salvador del mundo. ¿Se acuerdan las palabras del apóstol Juan que leímos? Lidia leyó. En él estaba la vida y la luz estaba en el mundo. Y la luz brilla en la oscuridad. Y la luz no ha podido extinguirla. Y en Isaías veíamos, la gente que caminó en la oscuridad ha visto una gran luz. ¿Cómo se vería si siempre fuera siempre oscuro, oscuro, oscuro? Y nunca saliera el sol. ¿Aún pueden imaginarse vivir siempre en la oscuridad? Pero saben que hay un lugar, hay varios lugares en la tierra, pero hay un lugar de que les voy a decir que en la tierra, que ahorita en este mundo, en este momento, están viviendo en obscuridad completa. Ellos viven casi en la 3 meses al año, hay empezando noviembre y hasta febrero, casi todo el tiempo es oscuro. Para algunas semanas en ese tiempo, el sol ni siquiera sale más del horizonte, pero sale un poquitito para alumbrar el cielo, pero solo un poquitito. Pero por 3 semanas en ese tiempo, de hecho ahora mismo, ni siquiera el sol sale al horizonte para que alumbre nada. Se llaman los días oscuros. Y se llama la tierra de el año oscuro en Norway, en Noruega, perdón, vemos ese pueblo, es el pueblo más al norte de todos los pueblos, y ahí está en obscuridad por 3 meses de todo el año. Son 3 meses que están en obscuridad. 3 meses, el sol sale un poquito en noviembre y se pone, y ya no vuelven a ver el sol hasta febrero. Imagínense vivir en obscuridad plena y completa. No, eso suena como un poquito de miedo, ¿no? ¿No les daría miedo? Caminan todos los días con lámparas en la frente, ¿verdad? Para ir a escalar, o como cuando estás en una cueva, tienes que usar unas lámparas en tu frente. Así, imagínense, van los niños a la escuela para caminar, para salir, todas las cosas que tienen que hacer, usan esas lámparas en la frente para vivir en estos 3 meses. Y se llaman la noche polar, y dura por semanas y meses. Es oscuro, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y para la gente que vive ahí en ese pueblo que se llama Longyear,
No importa. Ellos saben que el día, un día en febrero va a salir el sol. Saben que el sol va a salir, aunque no ha salido por semanas y semanas y semanas, pero sí va a salir otra vez. Y como cristianos, tan buenas noticias que es para la gente que vive ahí en ese pueblo oscuro, pero como cristianos tenemos mejores noticias, tenemos las noticias más grandes. Como Juan dijo, la luz brilla en la oscuridad. Aun cuando está oscuro, la luz brilla, y la luz es Jesús. Aun si está en oscuridad plena, caminando en la oscuridad plena, es lo que dice la Biblia. Antes que conociéramos a Jesús, caminábamos en la luz de Jesús ha brillado en la oscuridad. Jesús es la luz del mundo y ha venido al mundo. Y ya no vivimos en la oscuridad, ya no vivimos en la oscuridad del pecado. Y esa es lo que estamos celebrando ahora en la Navidad, que la luz de Dios en Jesús, nuestro Salvador, ha venido al mundo. Que no importa qué tan oscuro el mundo esté, y no importa qué tan oscuras estén las cosas, la luz brilla en la oscuridad. Y no tenemos que esperar 3 meses para que el sol salga otra vez, ¿verdad? Sabemos que Jesús, desde que nació, vivió, murió y resucitó de la muerte. Ha resucitado y Él vive cada día, 365 días del año, 24 horas por los 7 días, y su luz brilla en la oscuridad. Mientras celebramos hoy, mientras nos acordamos de la Navidad, por medio de este tiempo de Navidad, que vayamos, y cuando vayamos a nuestras vidas, recordemos que la luz ha venido y que la luz brilla en la oscuridad. No importa dónde estemos, no importa qué tan oscuras estén las cosas, la luz brilla, y esa luz es la vida para nosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos por la luz que ha venido en Cristo Jesús. Te damos gracias porque la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha extinguido la luz. Oramos para que tú nos ayudes a recordar y celebrar, Señor, que tú eres la luz del mundo y que tú nos has dado esa vida en la luz de Jesús. Gracias, te alabamos en nombre de Jesús. Amén. Gracias, chicos. Si no estuvieron aquí anoche para la Navidad, aquí hay adornos navideños, adornitos para el árbol, allá afuera en la mesa. Entonces tomen un adornito. Uno dice amor, otro dice paz. Amor, gozo y amor, gozo y esperanza. Feliz Navidad, chicos. Tenemos un último canto. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar Se oye un son en alta esfera.
ya que hemos adorado a nuestro recién nacido rey, vayamos y alabamos en todo lo que digamos y hagamos, ya que hemos recibido el amor de Cristo, nacido en este día, en la ciudad de David, que vayamos y nos amamos unos a otros con el amor que nos ha mostrado. Y ya que hemos sido servidos por el Espíritu, vayamos y sirvamos a todos aquellos que Dios trae a nuestro camino todos los días. Reciban la bendición de nuestro Dios. Que Dios te bendiga y te mantenga. Que Dios haga brillar su rostro sobre ti y sea generoso contigo. Que el Señor dé su continencia contigo y te dé paz, la paz que viene solamente por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que tengan un hermoso día todos y feliz Navidad. Vayan en la gracia y paz de Jesús.